¿Sabías qué? Un espacio de noticias. Un programa de actualidad. Cosas que debes saber. ¿Sabías qué? Informando. Informando. Noticias para esta semana. Los ataques a cristianos se multiplican en la India. En los últimos 6 meses se han registrado 410 incidentes de persecución a cristianos. La situación de los cristianos en India está empeorando. De acuerdo a un informe elaborado por la organización cristiana Puertas Abiertas, hecho público este mes de agosto. A través de iglesias y colaboradores, Puertas Abiertas mantiene un registro de los incidentes de persecución a cristianos que están teniendo lugar en todo el país. Según los últimos registros, la cifra de incidentes en los primeros 6 meses de 2017 es ahora de 410, lo cual es casi igual que el número de incidentes que ocurrieron en todo el año 2016. Funcionarios de gobierno se unen a evangélicos argentinos para celebrar 500 años de la Reforma Protestante. Los evangélicos argentinos tuvieron una actividad histórica el pasado lunes, con motivo a los 500 años de la Reforma Protestante. La celebración fue realizada en el Teatro Colón, un lugar emblemático para los argentinos ubicado en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez. También estuvieron autoridades legislativas, cuerpo diplomático y representantes de la comunidad evangélica. Norcoreanos se aferran a Dios y dejan de idolatrar al dictador Kim Jong-un. Cada vez más personas en Corea del Norte están dejando de idolatrar al dictador norcoreano Kim Jong-un y se están entregando a Cristo en busca de adorar al Dios de la Biblia. El régimen norcoreano ha prohibido cualquier religión en el país y las personas que practican alguna creencia son perseguidos y encarcelados, torturados e incluso pueden ser ejecutados. Estas afirmaciones fueron respaldadas por un desertor norcoreano que ahora es miembro de la coalición mundial con sede en Seúl, que tiene el objetivo de detener el genocidio en Corea del Norte. A pesar que la gente sabe que corre riesgos y pueden ser encarcelados, ellos están eligiendo adorar a Dios y eso significa que más grietas están apareciendo en el régimen comunista, expresó. Más de 1.000 jóvenes rusos deciden seguir a Jesús en evento cristiano. Jóvenes de diferentes lugares de Rusia llegaron a Crimea para participar de una conferencia, donde experimentaron la presencia de Dios. Más de 1.300 jóvenes se entregaron a Jesús después de escuchar el mensaje del Evangelio durante el evento. Llenos del deseo de participar en la conferencia y con hambre de la palabra de Dios que transforma vidas, los jóvenes llegaron en autobuses y trenes de hasta 5 días de viaje. Los mensajes estuvieron basados en los libros de los profetas como Habacuc e Isaías, quienes hablaron y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre el despertar del tiempo final en las naciones antes del retorno de Jesucristo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Habacuc capítulo 1 versículo 5. Damnificados del huracán Harvey alaban a Dios en refugio. Un grupo de cristianos cantaron alabanzas a Dios junto a los damnificados del huracán Harvey, exaltando el nombre de Jesús en medio del desastre ocasionado por las tormentas. Marquise Taylor y Victoria White están llevando esperanza a través de la música a los damnificados de la ciudad de Conroe, Texas, y están animándoles a adorar a Dios en situaciones difíciles. Los damnificados han recibido con agrado esta iniciativa de los cristianos, que junto a ellos participan de la salvación. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana. Transmitiendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres.
¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Sintonízanos. Sintonízanos.